The four colors? Where'd you do that? Yeah. Oh, okay. Okay, this chicken? See the cheese! I was... No les había dado la cara, muchachas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo en la hora que ustedes me estén viendo. Hoy es lunes. What's today's date? El 11. El 11 de abril. Fuimos a comer a Cane's porque una prima que no le gusta salir quería ir a probar porque nunca ha comido. Y después fuimos a la casa de mis papás y ahí estábamos un buen rato. Y ahorita venimos aquí a la Guama y toda la bola. Ya. La Yeya no va a cocinar ahora, entonces va a llevar para que coman comida a todo, no se crean. Algo de calidad. New York deli. This is good? The girls like it, I don't know. The girls, which ones do you guys like? They each have their own. Nana likes one with like a red sauce. Oh, this one looks pretty good. It has, let me see, ham, velvet roasted turkey breast, roast beef, and cheddar cheese. A mí se me hicieron muy dry. I don't know. También venimos porque no sé si se acuerdan cuando fue el cumpleaños de mi mamá. Agarramos un pastel y estaba bien bueno. But they all say buttercream. I always say buttercream, not as buttercream. Oh, they don't have it today. What is that one over there? Miren la entrada de la casa de mi prima. Wow. Alexa, turn off the light. Oh, she listened to me. Creo que pediste la canción Ma Foundation's Listen With Me. No es así. Alexa, turn on the light. Reproduciendo Listen to the Music. Si quieres tener acceso a más de 90 millones de canciones a demanda, di, quiero probar Amazon Music Unlimited. Alexa, aquí shut up. Everybody. When the TV, sometimes when you're talking to the Alexa, she responds. Oh. And I was like, couldn't sleep because I felt like that was Robbie. My mom and Ricky's like, no, they mess up. It's like, okay. Was it damaged or no? Uh-oh. Voy a usar un tenedor de oro. The only thing is that Amazon. It's good, right? Really good. I told you that. Anybody want to taste the piece? Yeah. Estaba hablando a mis hijas. Tú sírvete sola. Just kidding. Yo no trato a tus hijas así. A little bit. Not really. No, not too much. This is like vanilla-ish. Mm-hmm. It's good. A ver, ahí le vamos a dar el pedazo más chiquito. Claro, para mantener este cuerpito mío. Achirrión. Ay, sí, está chiquito. It's nice and fluffy. Like my sister. Nice. All those babies. Anybody want to taste it before I serve these guys any? It's good, Nana. Oh, it's not bad. I mean, I don't know if you want to taste it first. Mm-hmm. That lady was not wrong. It doesn't taste like cheesecake in my mouth. Yeah? Okay, real good. Oh, yeah, that's good. Oh, yeah, it doesn't taste like cheesecake.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo la hora que ustedes me estén viendo. Hoy por acá es martes. Es como el 12 de abril, creo. Son las 8:50 de la mañana, muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Voy ahorita rumbo, ya saben, a la tienda. Voy a la tienda ahorita. I'm like, why are these cars going so slow? Con razón. Ahora voy a hacer poquita birria, pero no con tanto caldo, sino que la voy a meter en el horno. Y voy a hacer un arroz y frijoles. Y como no tengo arroz, voy a ir a comprar. Y voy a ir a comprar también una crema para el café, como el Bombón toma sus iced coffees hechos en casa. Yo no, yo voy a Dunkin' en las mañanas. So, ya, eso voy a hacer una birria. Tuve que poner la cámara para abajo porque estaba un policía ahí. Ayer no les grabé mucho porque iba mi prima con nosotros y a ella no le gusta salir en cámara. Entonces yo trato de respetar lo más que pueda para que no salga ella. Pero nos fuimos a comer ahí al Cane's. Ella nunca lo había probado. Y después de ahí estábamos un rato en la casa de mis papás. Y después nos dio un antojo de algo dulce. And we're like, vamos a la Walmart. Porque yo levanté a mi prima. Y dijimos, vamos a la Walmart a comprar un pastel. Y luego nos lo vamos a comer allá a la casa de pues, mi prima. No había el pastel que queríamos. Agarramos otro. De todos modos estaba bueno. Y después la nana se vino conmigo a la casa. Y a esperar al chino. Como el chino deja el bombón. Y ahí estábamos un buen rato, ya ni grabé tampoco ahí porque estábamos ahí platicando y todo. Y pues ya no les grabé, ya ven, la Vero no graba tanto. I don't know why, ya no estoy inspirada para grabarles tanto. Pero eso es lo que voy a hacer ahora, la birria. Oh, y también les voy a comprar a las niñas algo que se hagan desayuno, like unos muffins con un sausage or something. Pero a ver ahorita que llegue a la tienda a ver qué se me antoja comprarles para que almuercen. Volver en Smurf, los pitufos. No es cierto. El año pasado unos familiares que estaban aquí, que vinieron del DF, estaban en la casa de mis papás y de ahí salió la plática de las rodillas y no sé qué, y me dijeron de esta bebida. Es grenatina, como la grenatina que usan, me dicen que para las gelatinas. Pero déjenles enseño, mi tía fue a México y trajo unos. Esta es grenatina hidrolizada. Sabor blueberry. Y dice que grenatina hidrolizada. Y aquí te dice cuánto se toma, 2 cucharadas en un vaso de agua tibia o caliente. Dicen que te ayuda a las rodillas o los huesos o lo que sea.
mi tía, se lo tomó, se lo está tomando, y dice que le ayudó bastante en sus rodillas. Entonces le trajo a mi mamá, y mi mamá el otro día me dio este bote. Dice que no te había dado. I'm like, no, a mí no me diste. Dice, sí. I'm like, no. Y se me ha olvidado tomármelo. So, ahorita me lo voy a tomar. Se debe de tomar una vez al día, todos los días. So, a ver si me ayuda con las rodillas. Según como que te ayuda a poner, or like, algo en las rodillas, lo que ya no tenemos. No sé cómo se dice. I don't know. La cosa es que dicen que esto ayuda con las rodillas. So, vamos a ver. No está tan malo, pero tampoco no está bueno. Like, no está malo así de que digas, no me lo puedo tomar, pero... I don't know. Tiene un sabor a dieta dulce. I don't know qué es. But, I mean, it's not bad. Me lo voy a tomar todos los días. También el bombón quiere. Y le dije no, porque luego te lo vas a acabar y luego ya no voy a tener. Y yo batallo más con mis rodillas. Pero él dice que le está empezando a doler sus rodillas a él, so... Se lo va a empezar a tomar también. Y después, por encargar más. Ojalá y sí jale esto. En un mes o dos, a ver si me acuerdo. Y les digo si esto me funcionó o no. Así quedó mi birria tatemada. Está bien buena. Con una salsa de puro chile de árbol. Está picosito. It's so good. So good. En el del bombón. Oh, y en platos desechables para no lavar. Dijo el bombón. No, yo quiero mi comida en platos desechables. No es cierto, a él no le gusta, pero ahora le di en plato desechable.